question, una pregunta. Ustedes cuando están hablando conmigo, Wilmer, puedes a la vez, puedes ver materiales de nuestro curso. ¿Tienes materiales también? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿tiene los materiales en un computador o En la dónde? misma computadora. Ok. Perfecto. And Greg, so you can see materials at the same time? Okay. Do you have an idea which level you want to start with? We talked once last week and just started through some of the basic one Basic one? courses. Okay. Yeah, so we could maybe continue there. All right. Have you, so I assume you already did basic one, level one, right? Yes. So, one of them that I have handy is basic one, level three. It's the WH questions. Bueno, Wilmer, yo tengo para el nivel básico, tengo lección tres. Es las preguntas con WH. ¿Tienes? Perfecto. Okay, Greg, do you think you can bring up level one? And let's see, I'm gonna see if I can do both of these things at the same time. This is like, patting your stomach and scratching your head. Open with Chrome. Okay. So, while we are doing this, let's see if I can adjust the screens. This is great. I should show you what I'm messing with here on all these different computer screens. But okay. So what we're going to do here is start with level one, basic three. And the first thing we're going to start with is the method. Okay? Okay. Now, so I am going to record this, okay? Okay. All right. Voy a grabar este video. ¿Está bien, Wilmer? Okay. Okay, Sí. great. And then you guys can look at it later or whatever you want to do. Bueno. Okay. And make this a little bit wider so people can see. So, primero yo voy a empezar con el método Shearlingo. ¿Está bien? Okay. El Está bien. método tiene cuatro pasos, ¿verdad? ¿Cuáles son? What are they? What is step number one in the Shearlingo method? ¿Cuál es paso número uno en el método de Shearlingo? Listen, escucha. Listen. Yes. And how does that work? I read in English, Wilmer listens. Wilmer reads in Spanish, and I listen. Doesn't get any easier than that, right? Sí. Okay. Bueno, Wilmer, paso número uno es escuchar, ¿sí? ¿Y cómo funciona? ¿Quieres escuchar a Greg cuando él está leyendo? Ah, sí, Claro que claro. sí. Okay. And Greg, you would like to listen to Wilmer when he reads in Spanish. Of So, course. we're going to do that. Let's go to Basic 1, Lesson 3. Vamos a Básico 1, Lección 3. Y primero es el vocabulario, ¿sí? Sí. Entonces, por favor, Greg, si tú puedes leer los primeros cinco palabras en inglés. Okay. Number one is what? Number two, who? Three, how? Four is where? And five, why? Really good English. Okay. How do you feel? You feel embarrassed to read in English?
No, it's easy, right? But Wilmer just got to hear each one of those words in English. Okay, Wilmer, por favor, lo mismo en español. Okay. Uno a cuatro. Uno, okay. Dos, ¿quién o quiénes? Tres, ¿cómo? Cuatro, ¿dónde? Cinco, ¿por qué? Muy bien, español. Okay. ¿Y cómo se sientes? ¿Tiene miedo de leer en español? Tranquilo. Sí, exactamente. Entonces, ustedes están empezando a trabajar juntos. Entonces, so you guys are starting to work together. So this thing that we do is good for so many reasons. You're reading in your own language so the other person can listen, but you're also getting comfortable with each other. Están leyendo en su propio idioma y otra persona puede escuchar, pero también estás cambiado, estás cómodo. ¿Sí? Ok. ¿Y qué es paso número dos? Read and pronounce. Yes. ¿Y en español? ¿Qué es paso número dos? Okay, ahorita no tengo Ok, está bien. No, no te esta preocupes. En español, paso número dos es leer y pronunciar. Leer y pronunciar. Entonces, ahora vamos a cambiar y Wilmer, tú vas a leer en inglés y Greg está aquí para ayudarte. Okay. Por favor, 1 a 5. What, who, how, where, why? Good. Greg, is there anything you want to help him with? Solamente número cuatro, ¿puedes repetir? Word. Sí, I would say where. Solo, Word. sí, Muy bien. where. Okay, where. Sí, es Okay. mejor. Es poco diferente. Sí, es e, no air. Okay. Air. Okay. Exacto. Okay. Greg, it's your turn. Uno, ¿qué? Dos, ¿quién? ¿Quiénes? Tres, ¿cómo? Cuatro, ¿dónde? Y cinco, ¿por qué? ¿Hay algo, Wilmer, que puedes ayudar a él? Sinceramente lo pronuncio todo bien. Todo bien, todo bien. Gracias. Good job, Greg. Ok. Muy bien, ok. En esta manera ustedes pueden continuar con todo el vocabulario y después la lección. Ok. So, what is number three? Step number three is. Understand and translate. Sí, entender y traducir. Entender y traducir. Paso número tres. All right. Understand and translate. So, what we're going to do now is wherever you are looking at the materials, try and cover or hide one side. Ok, ¿dónde estás mirando los materiales? Por favor, trate de cubrir un lado. ¿Inglés Okay. o español? Ok, ¿can you do that? So, for example, Greg, are you going to read the English and translate to Spanish or read the Spanish and translate to English? I will read English and translate to Spanish. Okay, go for it. Okay, number one is what en español es qué? Dos, who or quién? Tres, how or cómo? Cuatro, where, dónde? Y cinco, why, por qué? Perfect. Okay, en este paso no estamos enfocados
en la pronunciación, estamos enfocados en la traducción. Y no importa si es literalmente, es más importante si es más o menos correcto. Okay? Right now we're working. So what we're doing right now is we're not focusing on pronunciation, we're focusing on the meaning of the words, right? Sí. So this is where we correct each other on what does that mean, not how do we say that. Okay. Okay. So, Wilmer, paso número cuatro, ¿vas a traducir de inglés a español o de español a inglés? Español a inglés. Muy bien, excelente. Entonces tú vas a cubrir el inglés, ¿sí? Ok, sí. Ok, lee el español y traduce. Ok, ¿qué? What? ¿Quién o quiénes? Who? ¿Cómo? How? ¿Dónde? Where? ¿Por qué? Why? Good job. Perfecto. Perfecto. Ok. Una duda. Sí. Es que en inglés what también puede ser por qué, ¿verdad? Yes. Ok. So, no. What? Ok, what's the answer? So, his question was, what? Can that also be por qué? And really, really it's not, right? Sí. Ok. Realmente, what no es por qué. Es qué. Or, pero mira, hay ejemplos. Por ejemplo, nosotros decimos, what is your name? ¿Sí? Mm-hmm. Sí. ¿Dicen ustedes qué es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Con cuál? ¿Cuál? Entonces, so in Spanish, they don't say literally, what is your name? Mm-hmm. They say, which is your name? Mm-hmm. See the difference? Okay. ¿Cuál is which? You see, número seis es which. ¿Cuál? Mm-hmm. Okay. Entonces, this is what you can talk about, right? These things. So what is step number four? Paso número cuatro, ¿qué es? Habla. Habla. Conversación, sí. Mm-hmm. ¿Qué, what do you want? Do you want to study Spanish or do you want to speak Spanish? ¿Qué quieres? Sí. Wilmer, ¿qué quieres? ¿Quieres estudiar inglés o habla inglés? Hablar inglés. Exacto. Entonces, paso número cuatro es exactamente para practicar hablar. Step number four is exactly to start conversation. A little one. Corto. Muy corto. Okay? So, Greg, in Spanish, can you please ask any question you want using one of those first five words? Sure. Wilmer, ¿cómo fue tu fin de semana? Mi fin de semana estuvo genial. Entonces, necesitamos cambiar a intermedio, no el básico. Porque estamos practicando en el pasado y es intermedio, ¿está bien? Ustedes pueden usar el intermedio, pero vamos a continuar, ¿está bien? En el básico. Okay. So that was fantastic, Greg. It was like, what? Good job. Okay. Gracias. And so now, ahora, Wilmer, por favor, ¿puedes preguntar algo con uno de estos cinco palabras? En inglés, por favor, pregunta algo a Greg. Okay. Where do you live? I live in Denver, Colorado. Great. Now, something amazing is happening right now. Guess what's happening? We're talking to each other. You are. But also,
what just happened was you're learning about each other, real questions about each other. You are literally becoming friends because he now knows where you live and you now know how his weekend was, right? Okay, sí. ¿Qué está pasando, Wilmer? ¿Me entiendes? Uh-huh. ¿Entiendes? Sí, la mayoría trata de adivinar. En este momento, no solo están hablando, pero están aprendiendo sobre uh-huh. él, ¿sí? Uh-huh. Ahora tú sabes dónde él vive, ¿sí? Sí. Y él sabe cómo fue tu fin de semana. Entonces... Sí. En solo 10 minutos están no solo están practicando, pero están aprendiendo sobre uno a otro. Sí. I love this. This is what I dream of, is that English speakers and Spanish speakers can connect like this. Okay. Let's go to the lesson, and we're going to skip past the vocabulary, okay? Okay. Okay, vamos a la lección. Es una conversación entre dos personas, ¿sí? David y Julia. And, you know, it could be A and B, but it's going to be Greg and Wilmer, right? Okay. Okay. What is step number one? Escucha. Okay. So, Greg, please read both parts of the conversation from the beginning, from David down until I don't have whatever. Does that make Ooh. Sense? Is this on the same lesson? Same lesson down below, right? WH questions, conversation one, practice the following conversation with a partner. Hello, what's your name? That one? Yeah. Okay. Okay, in English? Yes. Hello, what's your name? My name is Greg. Go ahead and say David and Julia. Oh, also. David. Okay. My name is David. Where are you from? Oh, I'm sorry. No. You can say my name's Greg, but... Just say, like, David says, hello, what is your name? Or what's your name? Julia says, my name is, right? Okay. Okay, so David says, hello, what's your name? Julia says, my name is Julia. David says, where are you from? Julia says, I am from Spain. David says, what part of Spain? Julia says... From Barcelona. David says, do you have pets? Julia says, I have a lizard. I don't have a horse. Awesome. That's a way to think on the fly. Okay. Ahora. Wilmer. Greg. Ahora Greg quiere escuchar su español. Entonces, ¿puedes leer lo mismo en español? Ok. David y Julia. David dice, hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es David. ¿De dónde es? Ok. Disculpe, yo tengo como... en blanco las preguntas, entonces yo las relleno. Uh-huh. Ok, es que se me enreda un poco. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es David. ¿De dónde es? Yo soy de España. ¿De qué parte? De España. De Barcelona. ¿Tiene mascotas? Tengo una. O no tengo. ¿Usted sí. habla inglés? ¿Cómo? Ok, ¿Cómo? Está bien. Tengo un perro. O tengo una
un gato, o no tengo mascotas, o no tengo caballos, o lo que quieres. Es una conversación, ¿sí? Okay. Ok, now step number two. Paso número dos. Now we read and pronounce. Yes. Who is going to go first? ¿Quién primero? Voy a ir. Okay. Okay, en español. Sí. Julia dice, hola, ¿cuál es su nombre? Y David dice, mi nombre es David. ¿De dónde es? Yo soy de España. ¿De qué parte de España? De Barcelona. ¿Tiene mascotas? Tengo un perro. No tengo caballos. Muy bien. Ok. Wilmer, ¿hay algo que Okay. quiere ayudar? Muy bien, ¿no? Muy bien el español. Sí, realmente fue bien, Okay. muy bien. Okay. Gracias. Ok. Wilmer, en inglés, por favor. Hello, what's your name? My name is David. Where are you from? I am from Spain. What part of Spain? From Barcelona. Do you have pets? I have a cat. I don't have a dog. Do you Great. speak Spanish? No, we stop Do now. Okay. So okay. now we stop. So we only do a little bit at a time. Poco a poco, okay? Es como 30 segundos o un minuto. Okay. Okay? All right. Is there anything you can help him with? Tal vez solo número uno, la palabra your. ¿Puedes repetir? Your. Sí, it's like your. Your. Bueno. Mejor, sí. Y otra cosa, Wilmer, es cuando tú dices Spain, es importante Spain. que empieza con S, no con E. ¿Sí? Okay. ¿Ok? Spain. Okay. Spain, como sabor o como Santiago. ¿Ok? Spain. No, muy bien. Ok, so Greg, one of your goals is there are some things that are just habits. Like Wilmer is actually really good at this, but you're going to practice with other people that are going to say, I speak a Spanish. I go to a school. And Okay. you need to catch that because they know, but it's a habit. And Sure. there are two words that are really good to point out to them. One is sabor, which means taste, because this is a native word that they can instantly relate to that begins with S, not with E. Okay. The other one is Santo, San Diego, Santa Maria, Santiago, any of those kind of saint words, Sure. they begin with S, right? Okay, yeah. All right, so, okay, one more, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, la mayoría de las palabras y con eso saco la idea principal. Sí. Entiendo todo, pero la idea Es principal. normal, es muy común. Ok. Bueno, paso número tres. ¿Qué es? Understand and translate. How do we do it? We cover one side. There you go. All right, who's going first? ¿Quién primero? Wilmer, go first. Wilmer. Wilmer, Okay. 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 ¿Vas a leer Empiezo. español? ¿Sí?
Okay. Okay. Empiezo. Sí. Okay. Vas a leer el español y traduce a inglés. Okay. Hello, what's your name? Lee el español antes. Lee el Ah, español. sí. Hola, ¿cuál es su nombre? Hello, what's your name? Mi nombre es, my name is, ¿de dónde es? Where are you from? Yo soy de, I am from. I am from where? Okay, I am from España. Okay. Es Spain. ¿De qué parte de España? Where part from Spain? De Hola, pregunta. Barcelona. Yes. What's the Ah. Barcelona. Hold on, Wilmer. Should we help right away or wait till they go through all? This is kind of how it feels for each one of you. So, in this case, in the translation case, Wilmer, si no entiendes algo o no puedes recordar algo, puedes ver. Okay, so one of the things here, Greg, is that if you don't, like if you have it covered yourself and you don't remember it, you can peek. Okay. All right. Okay, so Wilmer, again, ¿de qué parte? ¿De qué parte de España? What part of Spain? De Barcelona. But you have to From say, you have to say Barcelona. I'm Barcelona. playing, I'm playing. Yeah. Barcelona. Okay. From Barcelona. De Barcelona. Okay. 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 And do you have pets? ¿Tienes mascotas? Tengo una mascota. I have a pet. I don't have pets. Okay. Yo no tengo mascotas. Great. Okay. Greg, your turn. Okay, I'll read English. If you can, yeah, read English and translate to Spanish. So that's harder, right? Yeah. Es más difícil para Greg. Es más difícil leer el inglés y traducir a español. Okay. Quiero decir algo, okay. Por esto ejercicio es importante que es un poco difícil. It's important that it's a little bit difficult, but not frustrating. Pero no frus ¿Cómo? Ayúdame, frustrando, frustrio, no te frustrio. No, no te frustre. No te No sé. frustre, no te frustre. Ajá, Okay. frustre. Yeah, that. Okay, yo necesito aprender esta palabra por frustrating. Oh, no se preocupe, es más fácil. Sí. Okay. We're all learning. Sí. Okay. So, it needs to be a little bit hard. If it's too easy, you're not learning anything. So, Greg, whenever you can, translate from English to Spanish. But if that gets too difficult, then just translate from Spanish to English. Okay. Great. Okay, so number one is, hello, what's your name? Hola, ¿cuál es su nombre? Y ¿cuál es su nombre? Es mejor que ¿cuál es tu nombre? Wilmer. Me acentos mexicanos o en centroamericanos, depende, pero cualquiera de los dos está bien. Okay, gracias. Después,
Depende en con quién estás hablando. Sí. Okay, two. My name is David, or my name is David. Mi nombre es David. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde es? I'm from Barcelona. Soy de Barcelona. Right. Or I'm from Spain. I'm from Spain. Soy de España. What part of Spain? ¿De qué parte de España? From Barcelona, de Barcelona. Do you have pets? ¿Tienes mascotas? I have a dog. I don't have cats. Tengo un perro. No tengo gatos. Great. Okay, what is step number four? Conversación. Conversación, yes. Conversation happens. So, how do we do that? ¿Cómo funciona? Paso número cuatro, ¿cómo funciona? Una conversación abierta. Sí, una Okay. conversación corto. ¿Tienes que preguntar Sí. algo sobre este tema? Sin los materiales, ¿ok? En este momento estás hablando sin los materiales, ¿ok? Es una pregunta nada más. Ah, okay. No, por ahora, a veces se me complica un poco el wish, porque yo estoy acostumbrado a traducirlo cual al español, entonces a veces veo el wish y wish one, o a veces dicen, entonces eso me confunde un poco. Ok, estás aquí para practicar cuando usa which y cuando usa cómo y cuál. Ok, which, what. Ok. Sí. Entonces nosotros decimos para cuál es su nombre, we say, what is your name? No Okay. es una traducción literal. Okay, so ask a question about this. Yo a Greg. Yo a Greg. It doesn't matter. Somebody. Okay. Do you what pets do you like? Good question. I like reptiles. I knew it. Yeah. Okay. ¿Cómo se dice reptiles en español? Reptiles. ¿Como serpientes o...? I'm going to Google it. Hold on. So, what I'm doing right now is I'm going to go into Google Translate, right? And in English, I'm going to type in reptiles. Reptiles, ustedes tienen Reptiles. Ah, reptiles. reptiles. So Reptiles. it's spelled exactly the same, it's just not pronounced the same. Reptiles and reptiles. Reptiles. Well, I learned something. All right. Yeah. Write that in my journal. Yes, escríbelo en su journal. Okay, so this is something else. Use whatever translator you want, because as soon as you look it up, then you confirm it with your partner. So I said, like in a question, I said reptiles, but I wasn't sure. And then Wilmer said, oh, reptiles. So I got instant confirmation. And Nice. it feels good, yeah. Yeah. Okay. Reptiles también es, ¿verdad? Todo tipo de animales. Sí. Agarran conjunto, serpientes o lagartos. Exacto. Ok. Se Entonces, reptiles. el
Le gusta los reptiles. Ah, okay, todo ese tipo. Sí. Okay. Okay, Greg, can you ask him a question in Spanish? Wilmer, ¿de qué parte de Costa Rica vives? Yo vivo en Alajuela, específicamente La Garita. La Garita. ¿Conoces Costa No. Rica? No. ¿No? ¿Has estado antes en Costa Rica? ¿Me? Yes. Oh, solo un vez, pero solamente un solo ciudad En la ciudad, San José. llamada Tamarindo. A Tamarindo, me encanta. Tamarindo es bonito, es hermosa. Sí. Sí, muchos Sí. gringos, muchos Muchos extranjeros, pero sí. gringos. Sí, me encanta también Tamarindo. Pero mi playa favorita es Playa Sámara. Sí, Samara. Sámara. ¿Conoces, Wilmer? Ah, no, no había escuchado, de hecho. Okay, es cerca de Tamarindo, cerca, Ah. un poco más al sur. Okay, so I think you guys have the four parts. You got it locked, right? Think so. Okay, so what's going to happen now is I'm going to turn off my camera and my microphone for a little bit. Oh, there is one more thing. This is a dialogue. These materials is a dialogue, right? So, ahora, entre ustedes dos, ustedes pueden practicar una conversación con estos materiales. Entonces, David, Greg, you be David, Wilmer, you be Julia, right? But use your real names. Usa sus nombres reales. ¿Está bien? Okay. Okay. Greg, can you please start with hello, what's your name? In English. Only, solo inglés. En este momento solo en inglés y después solo en español, ¿ok? Okay. Hello, what's your name? My name is Wilmer. Where are you from? I am from Costa Rica. What part of Costa Rica? From Alajuela. From Alajuela. I just got confused. You're at, do you have pets? Okay. Do you have pets? I have a dog. Great. Okay, now do the same thing in Spanish and switch parts. Okay. Empiezo yo esta vez. Sí, está bien. Sí. Okay. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Greg. ¿De dónde es? Yo soy de Colorado. ¿De qué parte de Colorado? De Denver. ¿Tienes mascotas? No, no tengo mascotas. Great. You guys both did great. Muy bien, felicitaciones. Sí. Buen trabajo, buen Okay. trabajo. Yo tenía también una sugerencia. ¿De dónde es? ¿De dónde eres? En realidad nosotros decimos de dónde eres. No, Sí, suena normalmente normal. ustedes siempre dicen de dónde eres. No, por sí, para que lo sepa. Para. Right. I don't ever hear anybody say de dónde es. Es de dónde eres. Pero recuerda, para ustedes, recuerda que estos documentos son de Colombia, el español de Colombia, porque una colombiana me ayudó con todos los materiales, una mujer increíble, ¿ok? Claro. Pero ella es de Colombia. Ok, Sí. bueno, ahora me voy, no realmente me voy, pero... like I'm going to turn off my camera and my microphone, and I would like you two to just practice together
these four steps, okay? And I would like you to go only from, so you're going to start with, do you speak Spanish? And finish with, how much is this blank, okay? Ustedes van a practicar de, usted habla inglés hasta cuánto cuesta esto algo, ¿está bien? Está bien. Okay, los cuatro pasos. Okay. Okay, me voy. Y ya regreso en un momento. Okay, chao. Okay. Okay. Voy a leer en inglés primero. Okay, so número 9 is, do you speak Spanish? Yes, I do. Or no, I don't. Can you help me, please? Sure. How can I help you? How can I say reptile in Spanish? Reptile. Okay. Uno más, 15 is, how much is this soccer ball? Okay. Oh, okay. Ahora voy en español yo. Sí. Okay. ¿Usted habla inglés? Sí hablo. No hablo. ¿Puede ayudarme? Claro. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo se dice reptiles en inglés? ¿Cuánto cuesta este balón? Y finish. Ok. Uh-huh. Entonces voy a leer en español. Uh-huh. Y puedes ayudarme. Sí. Ok, número 9. ¿Usted habla inglés? No hablo. ¿Puede ayudarme? Claro. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo se dice reptiles en inglés? Reptiles. ¿Cuánto cuesta este balón? Ok. Ok, algo. No. No, en realidad sí está bien su español. Okay, ¿sí? Gracias. Sí. Okay. Ahora yo leo en inglés. Okay. Do you speak Spanish? Yes, I do. Can you help me, please? Sure, I can help you. How can I say reptiles in Spanish? How much is this car? Oh, soccer ball. Yeah, soccer ball. Okay, so, número 9 is, como James dice, no hay un E en frente de speak. Okay. O Spanish, so Spanish. Solo con ese. Speak. Okay. Do you Spanish? Speak Spanish? Ah, Spanish. Sí, speak. Okay. Spanish. Sabor. Okay. Speak Spanish. Ah, perfecto. Spanish. Sí. Y número 12, la palabra es sure. Sure. Sí, perfecto. Sure. Okay. Good job, Wilmer. Okay. Ahora, parte número 3 es, entiende y traduce. Translating. Sí. If you want, you can. Okay.
voy a cubrir el inglés y leo en español. Y traducir. Oh. Psst. Wilmer. Are you still there? Oops. Okay, I was eating potato chips. Man, we lost Wilmer, I think. Mm-hmm. That happens. This is going to happen. Yeah. To Costa Rica. Mm-hmm. Yeah. Or Nicaragua or Se Colombia. Okay. Se me cayó el internet. Está bien. Okay, you're doing great. I'm going to disappear again. Okay. Okay, so... voy a cubrir el inglés y voy a leer en español. Mm-hmm. Okay, so... Número 9. ¿Usted habla inglés? Do you speak English? Sí, hablo. Yes, I speak it. Or, yes, I do. ¿Puede ayudarme? Can you help me? Claro. ¿Cómo le puedo ayudar? Sure. How can I help you? ¿Cómo se dice reptiles en inglés? How do you say reptiles in English? Mm-hmm. Reptiles. Y 15, ¿cuánto cuesta este balón? How much does this ball cost? How much is this ball? Okay. Mm-hmm. ¿Quieres leer en inglés o español? Voy primero en inglés, después en español. Okay. Do you speak Spanish? ¿Usted habla español? Yes, I do. Sí, hablo. Can you help me, please? ¿Puede ayudarme, por favor? Sure. How can I help you? Seguro. ¿Cómo puedo ayudarlo? How can I say reptiles in Spanish? ¿Cómo puedo decir reptiles en español? ¿Cuánto cuesta? How much is this soccer ball? ¿Cuánto cuesta este balón de fútbol? Perfecto, muy bien. Okay, parte número 4 es conversar. Okay. Entonces podemos usar unas de las palabras aquí. Okay. So, okay, voy a empezar. Okay, Wilmer, ¿cómo se dice lizard, un tipo de reptil en inglés? ¿No? ¿Conoces? lagartos, serpientes. ¿Lagartos? O serpientes. Okay, pero lagartos es lizards.
Voy a usar. No. Si hay serpientes o tortugas o lizard. Snake. Uh-huh. Lagartija. Lagartos. ¿O lagartos? Ah, lagartos, uh-huh. Okay. Gracias. Lagartos. Y Lizards, yeah. Ajá, lizards. Cool. Qué chévere. Okay. Ahora ya le hago una pregunta en inglés. Okay. Okay. How can I help you? No, how can I say feedback in Spanish? Feedback. Mm-hmm. Come on. That word? Feedback. Uh-huh. Feedback. Feedback. A ver. Google dice, ¿es el mismo el feedback o realimentación? Ajá, realimentación. Realimentación. Uh-huh. Okay, cool. All right. ¿Cómo dice cool en Costa Rica? Genial. Genial. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ellos no dicen chévere. No, so chévere. Where did you pick that up? Colombia? Chévere. Mm-hmm. Genial. O pura vida también. Pura vida. Pura vida es común. It's how you say everything. How are you? Yeah. Good morning, pura vida. Good night, pura vida. Pura vida. You want more coffee? Pura vida. Right. Sí, me encanta. Okay. Okay, you guys did great, and you don't need me. That's the point. That's why I step away, all right? You guys figured it out, and this is just going to get easier and easier. Ustedes no me necesitan, okay? Ustedes pueden usar este método. Es fácil, mm-hmm. pero también es muy fuerte, all right? Funciona. ¿Por qué? Hay dos partes de tu mente, ¿sí? Right? Un parte es para pronunciación, es para los músculos, ¿sí? Pasos número uno y dos se enfocan en la pronunciación. Y partes número tres y cuatro enfocan en el idioma, en la lengua, ¿sí? Lenguaje. Sí. Ok, lenguaje, no lengua. Ok, so, compartimos lenguaje, no lenguas. We share language, not tongues. Okay. Okay. Las dos son entendibles. Lengua española, lengua inglesa. Sí. Ok. Una cosa más muy, muy importante. Pero antes de este, ¿cómo fue la última hora? How did this last hour go? Fast or slow? Muy rápido. Can you believe it was like we're almost at an hour, right? Because you guys actually came on about 10 minutes, 7 or 10 minutes before 6, right? Sí. Okay. This hour goes fast, right? It's because you're engaged. That means it's great. That's good. Ok, una cosa muy, muy, muy importante. Do you have your own words and your own materials? Ustedes tienen sus propios palabras y materiales que quieren practicar.
that you want to to practice? Sí, claro. Okay. Give Wilmer an example. Like, okay, in your journal, hopefully, what I'm leading to is like between sessions, entre las sesiones, okay? Ustedes pueden escribir algo en su cuaderno, ¿sí? Okay. Y después, cuando están juntos, when you're together, you can use, like, you can share in chat, or you can send an email or a text before you get together, right? Mm-hmm. Try to create, or you can even send a picture. Y una foto también funciona, okay? Tú puedes grabar una foto de su cuaderno y comparte con su compañero, ¿sí? Sí. And that means that you can use the four steps with your own words. Okay. Does that make sense? This is really powerful because, well, there's many reasons, all right? Number one, it relates to you. So you're interested in it and you do that, but you get instant feedback on the pronunciation and how you use the word and trying to use that word or that phrase in a conversation. Mm-hmm. Entonces, Wilfred, ¿me entiendes? Es importante. Si tú tienes sus propias palabras o frases, puede compartir con Greg su cuaderno, una foto de su cuaderno con las palabras y las traducciones. ¿Sí? Y después tú puedes practicar sus propias palabras con él. ¿Sí? Sí. Okay. Sí. So, if you have some now, ¿tienen algunos ahora? Solo había uno en inglés. Solo tengo uno en inglés. Okay. ¿Y qué es? Spreading. No sé si se pronuncia así. Spreading. Spreading. Okay. Right. So he popped in the chat window. Let me open that. And. Right, let me see if I can, there we go. So spreading, help him say that word. Just help him be comfortable with that word. Sí, so spreading es la pronuncia. Mm-hmm. Spreading, okay. Can you use it in a sentence for him? Sí, like I am spreading butter on my bread. Sure. Wilmer, ¿por qué quieres practicar esta palabra? ¿Tienes una oración? No tengo la oración, pero estaba viendo como un video para aprender inglés, entonces la vi y no me podía quedar con la duda porque... Uh-huh. Después la escucho y no la entiendo, entonces para expandir el vocabulario. Está bien. So you got that? Más o menos. He was watching a video and he saw this word and it, you know, was confusing, and so that's a word that he can, you know, write in his journal and then bring to this meeting. Okay. Sí. Okay. So the other thing is you can just go into Google Translate and you can share your screen. Are you both aware? Let me do something here. I'm going to switch. I'm going to switch views here. Okay. And you're not going to really see what I'm doing, but for the recording, you'll see why I'm doing this. Okay. And I
Oh, I can't really share a shared screen. Greg, can you try and just share whatever part of your screen has like a browser or Google Translate or anything? Let me see. Yeah. Okay, excellent. Does that work? Yes, it did. Thank you. If I share mine, it just goes to blank on the recording. But by sharing yours, I can demonstrate this. So, ahora, ustedes también pueden compartir sus pantallas, ¿sí? Okay. Y Wilmer. Sí. Okay, this is awesome. Hay algo que quiere... So, type any sentence you want, Greg, any sentence you want with spreading in it. With spreading, yeah. Love it. Okay. So, Wilmer, si hay alguna palabra, ustedes pueden usar Google Translate o otro para traducir y compartir pantallas y habla juntos sobre este tema. This is really powerful. This is like, this is pro version. Yeah, this very is, cool. This is iShareLingo Pro, okay? Okay. You can still do the four steps with this, right? So, Greg, read the English. I am spreading happiness everywhere I go. Wilmer, por favor, lee el español. Okay, estoy extendiendo la felicidad a donde sea que yo vaya. Es que me tapa un poco entonces. Right, so Greg, your screen contracted and we lost a little bit of it. There we go. Okay. That's great. Okay, otra vez, lo siento, Wilmer, otra vez en español. Estoy extendiendo la felicidad a donde quiera que vaya. Okay, momentito. Okay. Recuerda, Wilmer, por este paso, él está escuchando, ¿sí? Estás leyendo para que él puede escuchar su español. Entonces, no necesita leer rápido. Necesita leer despacio y muy claro. Otra vez. Ok, lo hago otra vez. Sí. Estoy extendiendo la felicidad a donde quiera que vaya. Okay. There you go. And same for you, Greg. Like, for the English speakers who might be watching this someday, your goal is not to impress them with how fast you can read English, right? Sure. This exercise is about letting them listen. So you want to read clearly, loudly. Right. Okay. Ahora, what's the next thing that happens with this screen right here? No, I read in Spanish. And he reads in English. Okay, so go ahead, Greg. Read the Spanish. Okay, en español. Estoy extendiendo la felicidad a donde quiera que vaya. Okay, Wilmer. Is there anything that you can help him with? Algo que puede ayudar. Estoy extendiendo. Lo pronuncio bien. Sí. Sí. Pero, okay, read it again, Greg. Okay. ¿Una más? Yes. Okay. Estoy extendiendo la felicidad a donde quiera que vaya. Ah. Sí. Solo, bueno, él quiera que se equivocó ahorita, pero las demás palabras sí las ha pronunciado bien. Y el dónde es el mismo, ¿verdad? El dónde pregunta y el dónde respuesta es lo pronuncia bien. Okay. Hay algo. Por ejemplo, Wilmer dice felicidad. Felicidad. Okay.
Greg. Felicidad. Greg, say the word. Felicidad. Okay, mejor. So the first time you said felicidad, felicidad. Okay. Okay? Like, okay. What I'm trying to get to is Greg está aquí para mejorar. Right? Mm-hmm. Greg is here to get better. Mm-hmm. Right? Wilmer, estás aquí para mejorar su inglés, sí. Okay? Okay, so I want to say, like, even if the other person is really good, our goal is to make them better. Si la otra persona es muy bien, muy bueno, okay? Bueno, su pronunciación es muy bueno, okay? Nuestra meta es ayudar a otra persona mejorar. Entonces, a veces es algo muy específico, ¿sí? Okay, pero sí. A veces no hay nada. So what normally happens is our problem, Greg, our problem is really with like getting the right word. Like, is it el or la? Is it bien or bueno? Is it, you know, that's our problem. Where mm-hmm. So we want to focus on sentence structures. They want to focus on vocabulary, on pronunciation, right? Okay. So, and that's why we force you to do all four steps. Okay. Otherwise, you end up doing just steps one and two. It's all pronunciation, right? Sí. Or just conversation. It becomes very one-sided. Okay. Now, with this, con esto, ejercicio, también ustedes pueden cubrir un lado. See? Like, you can still cover one side. Mm-hmm. Or, you know, even if you, like, literally hold up a piece of paper and cover your screen so you can't see it. Okay. Right? So you can still do step three. And then step four is, can you make a different sentence with the target word? Wilmer, ahora puedes hacer otra oración con esta palabra de spreading. Okay. Okay. Sí. Mm-hmm. Yo estoy extendiendo mis horizontes. Great. ¿Y en inglés? En inglés. I am spreading my horizontes. No conozco esa palabra en inglés. ¿Horizontes? Any idea? No. ¿Horizontes? Horizons. Oh, horizontes. ¿Con H? Mm-hmm. Horizontes. Okay. La corrección es horizontes. Uh-huh. Horizontes. Horizon. Horizons. Horizons. Sí. Okay. Okay. Mm-hmm. Good job. Good example. Good example. Mm-hmm. All right, cool. Guys. You did fantastic. How do you feel? Unshare your screen, Greg. Oh, yeah. All right. Okay. ¿Cómo se sientes? Muy bien. Sí. Okay. Entonces, mm-hmm. ahora ustedes pueden practicar. Okay. Sí, si tiene una hora o dos horas, funciona muy bien. Pero también uh-huh. ustedes pueden practicar por 10 minutos con sus propios materiales. Sí, ok. Ustedes pueden, por ejemplo, ustedes pueden llamar y, mira, Greg, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿tú? Ok. Tengo pregunta. Uh-huh. Está bien. ¿Qué es? Ok. ¿Cómo se dice spreading? ¿O cómo pronuncia spreading? Ok. Y en solo 10 uh-huh. minutos, ustedes pueden practicar algo. ¿Sí? Sí. No importa si es una sesión larga. Okay. Okay. Sí. Also, you know, what's up is okay.
if you want to just talk, if you want to just chat, the more you can do this back and forth, hey, how are you? Check on each other. This is great stuff. Now, Greg, the next time you go to Costa Rica, you know that Wilmer would be very happy to meet you and show you around, right? Yeah. Right? Wilmer, cuando tú vienes a Denver, tú sabes que Greg está aquí para ayudarte con cualquier cosa, para mostrar nuestra ciudad y todo, ¿sí? Sí. 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 Es la verdad. And that... Mm. Is what Sharelingo is about. Okay? Yeah, very cool. All right, any questions? Ahora no. Okay. Si ustedes tienen cualquier duda, pregunta, por favor, escríbame por WhatsApp, por FaceTime, en chat, okay. Email. Estoy aquí para ayudarnos. Sí. Muchas gracias, James. Con mucho gusto. Gracias. Ok, nos vemos entonces próxima vez. Ok, chao. Chao. Chao.